pues en este momento me alejo de ese conato de bronca que tuvimos hace unos minutos. Me dijo hacia Paseo de la Reforma, hay ya muchos ciudadanos civiles que se han acercado a mí, gente de mayor edad que se ha acercado a mí para decirme que estos elementos que vemos que se acercan lentamente hacia la esquina de Juárez con Eje Central y que se encuentran rodeando ese punto, no solamente sobre Avenida Juárez, sino sobre las calles aledañas y alternas a este punto, pues pertenecen ya a un grupo de élite, como lo han denominado estas personas que me han dicho que aquí se corre el riesgo de que una masacre tome lugar. Se encuentran resguardando en este momento la entrada del Museo de la Memoria y la Tolerancia. Vemos que más elementos de la policía, más granaderos, se encuentran sitiando esta esquina de Eje Central con Avenida Juárez. Y por la propia seguridad de toda esta gente, pues se aleja, vemos como hay elementos que se siguen aproximando, salen de diferentes calles, salen de diferentes puntos, pero todos con una misma dirección. Y la verdad, espero, ya es lo que he visto, lo que he presenciado el día de hoy, ya es demasiado, es bastante triste y lamentable lo que he presenciado el día de hoy. Espero que no llegue a mayores, espero que no haya consecuencias que lamentar a partir de este momento. Vamos en este momento, podemos ver de fondo ya el Monumento a la Revolución. Vamos a ver qué es lo que está pasando allá. Estoy leyendo en redes sociales que otro enfrentamiento está tomando lugar en ese punto y pues me voy a acercar para verificar. Vemos aquí, al parecer hay una persona herida. Me voy a acercar para ver qué es lo que está sucediendo. No, pues no es un herido. Es una motocicleta de la cual pudieron despojar a los elementos, a los granaderos. Le prendieron fuego, se ve carbonizada ya la motocicleta. Y están poniendo pancartas y mensajes dirigidos al presidente de la República. Ahí está esta motocicleta de los elementos de seguridad. ¡Más el clic, Pepe! ¿Más el clic? Ahí está, completamente carbonizada esta motocicleta de la policía. Y sí, efectivamente, más patrullas, más elementos de seguridad se siguen aproximando a la esquina de Juárez y Eje Central. Muy triste el panorama, el ambiente que se respira es desolador, es de desesperanza. Y todavía no concluye el primer día de gobierno de Enrique Peña Nieto. Me pregunto yo, ¿cómo serán los próximos 6 años? Vemos cómo ha quedado este cajero automático que se encuentra en esta caseta de vidrio, o lo que era una caseta de vidrio. Ha quedado totalmente descubierto, han desprendido la parte frontal de este cajero, han destrozado la máquina de disposición de efectivo, al tiempo que más elementos de seguridad, más policías se acercan al punto ya mencionado, a esa esquina donde al parecer algo grave va a suceder.
familia. No ven. ¿Qué? Acabo de leer algunos mensajes en redes sociales. Muchas gracias, de verdad se los agradezco que se preocupen por mí, por mi seguridad, por mi integridad. Estoy completamente bien, estoy 100% a salvo. No pasó más que de un conato de bronca, pero estoy muy bien. Muchas gracias por sus atenciones, por preocuparse, por preguntar y por sus mensajes de aliento. De verdad se los agradezco. Muchas gracias.